Bases. Bueno, egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Gaurkoan deitu dizuegu mezu bat zabaltzeko, alegia harrera familia gehiago behar ditugula. Nire ondoan dakat purifikazioan urtsegi, harrera familia bateko kidea eta geroseago bere esperientzia kontatuko diguna. Gogoan izan duzue, iaz, benetako besarkadak izeneko kanpaina egin genuela eta arrakasta izan genuen, zeren 30 harrera familia lortu genituen aldundiaren tutoretzapean dauden neska mutilentzat. Baina hori, behar hori, etengabea da eta jarraitzen dugu harrera familiaen beharra izaten. A día de hoy tenemos 365 menores que viven ya en familias de acogida. Es un éxito y es desde luego un ejemplo de la solidaridad de la sociedad guipuzcoana, ¿no? Sin embargo, también tenemos 316 menores viviendo en centros tutelados de la entidad foral. De estos últimos, hay 45 menores ya que están en disposición de salir en cuanto se encuentre a una familia de acogida adecuada, ¿no? Y subrayo lo de adecuada. Como veis, bueno, pues ya los menores que viven en familias de acogida superan a los que viven en residencias. Esto es un buen dato y es, bueno, pues reflejo del esfuerzo que estamos haciendo y de la corresponsabilidad también de la sociedad guipuzcoana, ¿no? Aldundiko zentro horietan bizi diren aurrek arreta egokia nola ez jasotzen dute haien zaintzaz arduratzen diren profesionalen aldetik. Baina noski, horrek ezin du inolaz ere ordezkatu familia baten maitasuna. Izan ere, 3, 8 edo 13 urte dituzunean bizitzeko leku bakarra etxe bat izan beharko luke familia batean. En lo que respecta a las características, por haceros un poco una clasificación de dónde tenemos las prioridades, ¿no? En lo que respecta a las características de los niños y niñas orientados ya a día de hoy a acogimiento familiar y a los tipos de familia que se necesitan, decir que los perfiles son muy diversos, ¿no? Como diversos somos los individuos, los menores también, y bueno, por señalaros un poco, en primer lugar hay niños y niñas muy pequeñitos, menores de 4 años, que tienen necesidades especiales y que necesitan familias especialmente sensibles. Zentzu horretan, aur horiek dituzten behar fisikoak eta emozionalak onartuko dituzten familiak behar ditugu, haien beharra kase eta beraien errealitatera moldatzeko gai diren familiak. En segundo lugar, hay bebés de diferentes religiones y culturas, lo cual implica que tengamos la necesidad de familias que estén especialmente sensibilizadas y que estén dispuestas a trabajar para ayudarles a aceptar esa doble realidad y que tengan un respeto especial por la cultura y la religión de los menores. Esta es una cuestión también importante. Hirugarren mota edo anai-arreba bikoteak daude, aurren eta neraben babeseko zerbitzuaren iritziz familia berean egon behar dutenak, beraz anai-arrebakoiek banatzea aurreikusten ez dugunez, bi senideen familiarrera onartuko lukeen familiak behar ditugu, kontuan izan da anai-arrebakoiek errealitate bera partekatu arren ezaugarri eta behar diferenteak dituztela. En cuarto lugar, tenemos el perfil de familia para acogimiento temporal que tenga, que contemple, ¿no?, la necesidad del menor de tener una relación muy estrecha con la familia de origen, puesto que en un plazo corto o medio
va a retornar a su familia. Esto supone, pues bueno, pues unas visitas muy constantes y bueno, pues una particularidad también en el trabajo que hay que hacer con ese menor, ¿no? En quinto lugar, precisamos también familias que acojan a niños y niñas de más de 6 años de edad, que tengan un funcionamiento autónomo. No presentan estos menores problemas de comportamiento alguno, pero sí que se precisan, bueno, pues familias con experiencia en la crianza y que vivan con naturalidad la familia biológica de los niños y que tengan esa capacidad de escucha y comprensión que ya precisan a esa edad. Seigarrena, foru erakundea guraso bakarreko familien bila ere bagabiltza, pertsona bakarra behar duten aurrak hartatzeko. Izan ere, mota horretako familiek aukera ematen dute familia sistema horretan integratutako aurrek erreferente bakarra izateko. Zeren horrek epe luzea lasaitasuna emango die aur horiei. Y por último, la Diputación también necesitamos familias para acoger en sus casas a chicos y chicas que están en la adolescencia. Este es un perfil, bueno, pues que como todo aquel que tenga hijos también ya sabrá, es un perfil pues igual complicado, pero que son chavales y chavalas que no presentan tampoco problemas de comportamiento y bueno, pues se necesitan familias flexibles que puedan entender la realidad compleja de la situación familiar que viven, su etapa de ciclo vital, lo inherente a la adolescencia, y que permitan que se vinculen poco a poco, ya que la dificultad por antonomasia que suelen tener es bueno, pues dificultades para relacionarse en contextos de intimidad emocional, ¿no? Eso suele ser una característica que suelen presentar. Bueno, como veis, es una tipología amplia. Es donde queremos poner el acento, pero es verdad que, bueno, pues como todas y todos sabéis, necesitamos familias de acogida, todas las familias de acogida, bueno, pues son bien recibidas y bueno, veis que la necesidad es creciente, que no remite, es un buen trabajo el que se está realizando. Eta besterik gabe purifikazioni pasako diot hitza bere esperientzia kontatzeko, lehenengo eskutik. Purifikazioa, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, mi experiencia con Irune no puedo decir otra cosa más que es maravillosa. Llegó a mi casa cuando tenía 7 meses. Ya sabía que tenía... Es una niña que necesita dedicación especial, tiene necesidades especiales. Y lo que puedo decir es que Irune lo que ha aportado a mi vida es vida. Es vida y es alegría. Es una niña maravillosa que al principio me asustó porque llegó a mi casa en unas condiciones quizá un poco atípicas, ¿no? Porque yo no conocía este tema de acogimiento. Y llegó porque resulta ser familia de mi excónyuge. Entonces me asustó un poco el tema por esta dedicación especial que necesita, y me agobió un poco. Pero bueno, luego con el día a día lo que me doy cuenta es que realmente la vida se hace día a día y momento a momento. Y de lo que trato con ella ahora que estamos las dos solas, pues es eso, el descubrir el día a día. Ella me aporta, bueno, a ver, todos hemos oído que los hijos te sacan lo mejor y lo peor. En lo mejor no hay problema porque todos estamos de acuerdo y todos somos felices. Y en lo peor es donde ahí digo, bueno, a ver, ¿qué pasa? Intento ver las cosas con perspectiva, intento ponerme en su pellejo y en su cabeza, intentar descubrir qué pasa por esa cabeza. Y desde luego la experiencia es maravillosa, no puedo decir otra cosa más que es maravillosa. Y ahora estamos con que Irune tiene 11 años y sigue siendo maravillosa. Adolescente, preadolescente, con sus cosas, con sus rabietas, las justas y las que por todos los niños pasan. Y donde ahí estoy yo,
para que choque y para que se apoye. Y ahí estamos. Bueno, señalaba purificación, ¿no? Y no puedo dejar de comentar. La experiencia es positiva, maravillosa, dice purificación, pero es verdad que también hay momentos complicados. Y bueno, pues para eso lo que la Diputación Foral de Guipúzcoa sí que tiene es una ayuda técnica que acompaña a las familias de acogida en cada momento, para acompañar psicológicamente también y para solventar cualquier duda, cualquier incertidumbre que tengan, o poder hacer frente a cualquier problema que surgen, como es normal en la crianza de cualquier hijo, y en estas ocasiones con algunas complicaciones añadidas, ¿no? Amaitzeko, bai, sí, vamos. Sí, yo en este sentido también quería decir que cuando me he visto sola con Irune también he tenido otro momento de estar asustada, porque digo, bueno, ¿y ahora cómo lo hago yo sola con ella? Pero es cuando he visto que he tenido detrás un equipo, un apoyo de profesionales muy buenos, y donde realmente me he sentido apoyada y acompañada. Eso quería decir. Gracias. Bai, eskerrik asko purifikazio. Bueno, amaitzeko gogorazi nahi dut gure inguruan badirela haurtzaro normala bizitzen diren ez diren aurrak eta nerabeak, eta uste baino gehiago direla egoera horretan dauden aurrak, eta behar luketena baino gehiago sufritu dute. Aldaketa drastikoak, bakardadea, beldurra eta ziurgabetasun handia. Hainbat arrazoiengatik, beren familietan bizi ezin duten aurrak eta nerabeak dira, eta guztiok dakigu haurtzaroa babestu beharreko altxor bat dela, eta hortan gaude aldez aurretik eskertu nahi dut Gipuzkoa osoari bere jarrerangatik, ez? Eta gure partetik hau da, galderarik baldin badaude. Bai, 45 aur ja daude prest familia batea irtetzeko. Ba, hoiek. 45, bai. Bai. Gehiago golortzen baditugu, asko sobeto, baina orain ja 45 aurra ja daude prest irtetzeko. Sí, con los menores lo que se hace es un trabajo previo al acogimiento familiar, ¿no? Entonces ya hay 45 menores en Guipúzcoa que ya han realizado ese trabajo y ya están orientados al acogimiento familiar. Entonces, en el momento en el que se encuentre una familia adecuada que haga todo el proceso de formación y de selección, estos menores están ya en disposición de abandonar los centros y seguir con el proceso, ¿no? Sí. Sí, señalaba, de memoria, 356 menores ya viven en familia de acogida y 316 tenemos viviendo en los centros. Esto, supone ya una diferencia a favor de la familia de acogida, que refleja, una apuesta y también un compromiso, ¿no? Por parte de la sociedad guipuzcoana, porque es una colaboración. No, esto no es posible. O sea, no es posible que todos los menores que están bajo la tutela de la Diputación acaben en familias de acogida. Lo que se hace es un trabajo, un estudio pormenorizado, y hay menores que pueden estar orientados a familias de acogida y otros que por sus características personales no lo están, o no lo están en un momento determinado. Es verdad que por definición apostamos por el acogimiento familiar, precisamente porque eso de abrazos de carne y hueso, ¿no? El mejor entorno para la crianza de un menor es una familia, del tipo que sea,
pero es verdad que no todos los menores, por el daño que tienen, por lo dañados que están, por las mochilas que tienen, están orientados a eso, aunque trabajamos para que sean los mayores posibles. Bueno, hoy en día ya no hay una familia prototipo, ¿no?, donde están menores en desprotección. La desprotección de los menores surge por muy diferentes motivos. Algunos de ellos habéis conocido y habéis hecho un seguimiento muy cercano, pero es verdad que no existe la familia prototípica. Pueden venir... Al final, lo único que tienen en común estos menores es que se encuentran en una situación de desprotección grave, lo cual quiere decir que normalmente pasan por una leve y tienen una desprotección grave. Ese es lo único que, por diferentes motivos, la familia no se encuentra en disposición de ofrecerles esa protección que tienen que tener todos los menores. Pero no existe prototipo de familia donde los hijos están en desprotección, afortunadamente. ¿Qué trabajo se ha hecho en concreto, así de manera resumida, con los chavales que están ahora dispuestos a pasar a familias? ¿Cómo se les prepara? Bueno, es un trabajo técnico, hay que decir que los educadores y educadoras que están trabajando con los menores en los centros realizan un trabajo muy bueno y yo no te puedo detallar en concreto, pero se responde a un trabajo técnico. Luego, lo que también tenemos es menores que directamente, en el momento en el que se decreta la tutela por parte de la Diputación, ya están orientados a acogimiento familiar. O sea, eso también se produce. La tipología es muy diversa, como muy diversos son los menores y las circunstancias que traen, ¿no? Los datos que comentabas, 356 familias de acogida, 316 en centros, has destacado que es más el número de niños en familias de acogida. ¿Eso es algo que se ha producido por primera vez? Sí, la inversión, sí. Antes había más menores en centros y, bueno, pues llevamos una temporada donde estamos potenciando mucho el acogimiento familiar y está dando resultados. Las familias interesadas, ¿dónde tienen que acudir en caso de querer realizar esta adopción? Y no sé si puedes explicar, imagino que sea complejo, pero ¿qué condiciones se buscan o qué condiciones tienen que cumplir las familias para poder llevar a cabo una adopción? Sí, llevar a cabo el acogimiento familiar, que no es lo mismo que una adopción, eso hay que dejar claro, y tampoco es una vía para conseguir una adopción, digo, para que nadie se frustre. Es que me he ido con lo de la adopción. ¿Cuáles son las características que tienen que tener? Bueno, pues no tienen que tener ninguna característica en particular para ser una familia de acogida. Un poco las características las marcan el menor que vaya a acoger esa familia. Pues como decíamos, ¿no? Si es una familia que va a acoger a un menor que tiene problemas físicos, pues que sean capaces, pues como Purificación bien lo señalaba, ¿no? De hacer frente a esas necesidades. Pero en definitiva, lo que una familia tiene que pensar bien es si está dispuesta a asumir el compromiso que esto requiere, a pasar por los buenos y los malos momentos, y no tienen nada más, y saber bien que va a pasar malos momentos también, no vamos a engañar a nadie, lo mejor es decir desde el primer momento que va a tener un apoyo y un acompañamiento y que no es que sea un compromiso firme, ¿no? De tal manera que si el acogimiento familiar se frustra, que también se frustra, que sea por algo de peso, ¿no? Y no sea por una ausencia de compromiso. Hay que saber bien a lo que se va a enfrentar, pero para eso se realizan diferentes charlas y se mantienen diferentes reuniones con las familias donde se les explica perfectamente qué es lo que tienen que realizar.
Sí, esta ahora, luego os comento. Bai, guk uste dugu garrantzitsuena da harrera familia bat izatea izateko nahi behar dute izatea. Voluntatea hori da garrantzitsuena. Gero, haurren motaren arabera ja espezifikoki eduki behar dituzte hainbat ezaugarri, baina nahi izatea eta argi edukitzea harrera familia programa hau zer den, ez? Konpromisoa edukitzea da importantena. Sí, nosotros tenemos, la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene dos tipologías de acogimiento. El acogimiento de urgencia, que es por un periodo de tiempo, una media de 6 meses viene a ser, cuando surge una urgencia hay que acoger a ese menor. Hay en torno a unas 15 familias, os digo un poco de memoria, que están trabajando en el acogimiento de urgencia, una media de 6 meses. Y luego ya la duración del resto de acogimientos depende un poco de la situación. Claro, el menor está en acogimiento familiar en tanto en cuanto dura la desprotección. Si la desprotección dura mucho tiempo o no, pues lamentablemente la desprotección suele ser periodos largos de tiempo. Hay que tener en cuenta que cuando un menor está en desprotección y es retirado a la tutela, la coge la Diputación, es ya porque es un caso grave. Hay intervenciones familiares en el domicilio que ayudan en momentos de desprotección, a solventar esa situación. Cuando ya la Diputación asume la tutela es porque es un caso grave, con lo cual el acogimiento familiar suelen ser también para periodos largos de tiempo. Hay algunos, muchos, pues que cumplen la mayoría de edad y siguen en la familia, ¿eh? ¿Se puede garantizar en algún momento? No se puede. No se puede decir con certeza, pues este va a tener una duración tal o cual. Lo que sí sabemos es los acogimientos de urgencia. Sí. Sí, y espero que siga toda la vida, la verdad. Sí, pueden durar varios años y de hecho duran muchos años. Y como te decía, o sea, hay veces que, que el acogimiento es casi definitivo, ¿no? Pero ese no es el objetivo, ¿eh? Eso no es una manera de adoptar, como le señalaba un compañero tuyo. Pero es verdad que suelen ser acogimientos de mucha duración. Sí, puede haber varios factores que influyan, ¿no? En que haya un incremento de menores en desprotección. Y yo señalaría uno como principal, y es la detección precoz que se hace. Como podréis comprender, cuanto antes se actúe en una desprotección, mejor se puede trabajar, menos sufre el menor y mejores resultados tenemos. Se está estrechando mucho la colaboración con los ayuntamientos que trabajan la desprotección leve para detectar la desprotección en edades más cortas. Esto puede ser un motivo, otro motivo pues puede ser el cambio educacional que vivimos, ¿no? En la sociedad. Ahí hay confluencia de varios factores.
La salud mental cada vez va también en aumento, los problemas de enfermedad mental y suelen ser una causa también que inciden en estas situaciones. Bueno, pues, en fin. ¿Y las familias que se dedican a esta posible acogida cuentan con una ayuda económica? Sí, sí, lógicamente cuentan con una ayuda económica de la Diputación, que tampoco voy a señalar porque ese no es el objetivo, pero es verdad que esto conlleva unos gastos que en ningún caso tiene que afrontar la familia. O sea, tienen una asignación económica. ¿Hay algún dato de las acogidas frustradas de la cifra, alguna cifra para orientar un poco? No tengo dato de las acogidas, no tengo dato, pero sí que puedo decir que son mínimas, o sea, son pocas. Es verdad que hay algunas, porque la vida de las familias también va cambiando, las situaciones van cambiando. Y hay veces que se frustran los acogimientos. Lo que sí puedo decir es que en la experiencia que yo tengo, los acogimientos que se han frustrado han sido por cuestiones ajenas al menor, por cuestiones coyunturales de la familia, pero no tengo el dato. ¿En total cuántos menores hay tutelados? ¿Y tú? La suma de las dos cifras. De ese total más o menos extranjeros, ¿qué porcentaje hay? Muy poco. ¿Poco? Muy poco, pero sí. ¿Todos esos extranjeros entran dentro de...? Sí, sí. Sí, sí. Los menores extranjeros no acompañados, son los que llamamos MENAs, están inicialmente en el centro de UBA, que es el centro de urgencia, pero a partir de ahí tienen acceso a toda la red igual que el resto. No hay distinción. Es en función del perfil y de las necesidades que tengan, como el resto. Bai, oso gutxi. Ba, a ber, buruz esango dizut, baina iru bat gutxi dira. Bai. Sí, yo creo que 63, de memoria hablo, por favor, permitirme la licencia. Sí, en torno a 60, 65 menores no acompañados son los que forman parte de estos y, bueno, pues hay acogimientos, están en centros residenciales, igual que el resto. ¿En total la Diputación tiene? Sí, 700 pasados, sí. Eso la es. Los que han llegado solos. ¿Estos menas, Maite, están, algunos de ellos están en familias? ¿O? Sí, hemos tenido casos de menas que han estado en familias. ¿La mayor parte están en UBA o han pasado por UBA? Sí, todos los menores extranjeros no acompañados pasan por UBA, todos, porque es el centro de urgencia. Lo que hay que ver también es que normalmente el perfil de menor extranjero no acompañado es más coscorra, o sea, no estamos hablando de chavales y chavalas de 3 años que vienen o de 5, entonces tienen el problema, aparte del idioma y demás, pues el problema que nos encontramos con el resto, que las familias prefieren menores, bueno, pues una edad más corta que más adolescentes, que es el perfil que nos suele llegar. Hombre, acoger a niños pequeños tenemos mucha necesidad, pero sí es verdad que aunque igual porcentualmente sean menos los adolescentes, es más costoso que una familia dé el paso de acoger a un adolescente. La vinculación, bueno, pues suele ser más complicada y es para igual un lapso temporal pues más corto que el que coge pues a una niña o un niño de 1, 2, 3 años. 4, bueno, ahí tenemos el límite en los 7 años puestos, que a partir de los 7 años ya cuesta un poco más. Cuando se hace un poco la relación del tipo de necesidades que hay de acogida, me ha parecido escuchar que hay un tipo, o sea, que necesitáis familias monoparentales. Sí, sí. Nosotros trabajamos con familias monoparentales.
monomarentales y con familias pues de varios miembros, ¿no? Pero sí que técnicamente se ha detectado, y esto lo venimos haciendo ya, igual que con naturalidad, ¿no? Pero sí se ha detectado técnicamente que para algunos casos, para algunos menores, es más adecuado la vinculación con un único referente. Entonces, por eso se señala. Sí, normalmente suele ser por la mochila que suelen traer. Entonces, se establece técnicamente que es más adecuado esa vinculación con... Luego, de cara a ya que el objetivo es hacer el llamamiento a conseguir 45 familias, ¿se podría afinar un poco más el llamamiento en cuanto a necesitéis todo tipo de familias? Es decir, familias en las que se trabaja fuera de casa, no se trabaja con niños y niños... Sí, como decía, o sea, las familias monoparentales con un montón de miembros, hermanos, hermanas, familias de diferente condición sexual, o sea, no importa, o sea, los chavales y chavalas que orientamos al acogimiento queremos que estén en familias, voy a decir, normalizadas, o sea, como cualquier otro. Padres y madres que trabajan, hermanos, lo que sí suele ser es muy bonita la vinculación que se establece con los hermanos. Lo que nos trasladan las familias que están en este programa de acogimiento es que para el menor, indudablemente, pues bueno, es muy bueno, muy positivo, pero también para los hermanos, los hijos biológicos de la pareja. Ahora os digo. Yo quería preguntar la purificación un poco, pues para poner como ejemplo, ¿cómo fue el proceso, digamos, para la acogida? O sea, si es un proceso que se alarga, que es más corto, que se hace, no sé, duro, o es más ameno de lo que se cuenta. Hombre, a mí se me hizo un poquito largo. Se me hizo un poquito largo porque desde que la niña llegó a mi casa hasta... Se hizo largo y me explico. Como no sabía de este sistema, de esta institución, yo empecé a dar palos de ciego. Fui directamente donde un abogado, porque la niña estaba en nuestra casa. De hecho, la madre venía, se la llevaba, sí, no, y cuando quería, y era un desajuste. Entonces pasó un par de años hasta que ya tomamos la decisión de formalizar esta situación. Entonces, ¿por dónde empecé? Pues por donde yo creía que tenía que empezar. Contacté con un abogado, el abogado fuimos a una juez, pero no era la vía, hasta que ya nos orientaron que era vía diputación. Se hizo largo, pero por nuestra propia ignorancia. Y ya fue pasados 3 años, cuando ya la niña tenía 3 años, cuando ya empezamos el contacto con diputación y ya... Pues bueno, pues siguiendo los pasos, y creo que pasaron un par de años más, creo recordar, voy a ojo también, cuando ya se hizo el acogimiento definitivo. Definitivo que no quiere decir irreversible, pero ahí está. Entiendo que el caso de purificación es... Sí, bueno, a ver, desde la Diputación lo que trabajamos es que el menor que está en desprotección, si puede ser, no salga de su entorno. Quiero decir, ese primer trabajo de buscar en su entorno familiar, en su entorno más cercano, si hay alguna persona que primero sea idónea, porque ya tiene un vínculo con el menor, y en segundo lugar, que esté dispuesto o dispuesta, claro, ese trabajo ya se hace. Con lo cual, cuando se hace el llamamiento a las familias de fuera es porque necesitamos, o sea, familias que no tengan vinculación, pero ese primer trabajo de ver si en el entorno próximo hay alguien que pueda acoger familiarmente a este menor, ya se hace.
precisamente para ser lo menos disruptivos posible y ofrecerle el mayor confort posible emocional al menor. De los 45 niños que están dispuestos a acogerse, y por ponerles un poco de la cifra y ya está, ¿puede decirnos si hay tantos bebés o niños o niñas? En fin, y entiendo que ya se han buscado familiares próximos y no se pueden acoger. Sí, sí, ese trabajo se... Sí, bueno, pues un poco los perfiles son los que comentaba, ¿no? En la clasificación que he hecho. Pero, bueno, esos son los que están a día de hoy orientados ya. Probablemente dentro de 2 meses habrá más y otros que también estén orientados. Igual os voy a comentar. Igual, mira, el email es familiaarrera@guipuzcoa.eus y el teléfono de contacto 94@guipuzcoa.eus y el teléfono de contacto 943 11 25 22. Sí, sí, solemos tener. Respuestas disponibles. Sí. No sé si conforme pasan los meses aumenta las necesidades. No sé, la vida de hoy, por ejemplo, al margen de esta petición concreta de 45 familias, no sé si tenéis. Si hay cuantas familias que están. Nosotros trabajamos con la urgencia, sí que tenemos esa bolsa. Pero con los acogimientos, digamos, fuera de la urgencia, ahora mismo no tenemos bolsa. Del llamamiento que hicimos el año pasado, de la campaña que hicimos, 50 familias han accedido al programa, ha sido todo un éxito. 50 familias son muchas familias, pero es verdad, bueno, pues que seguimos evolucionando, seguimos trabajando y ahora mismo lo que necesitamos son 45. ¿Que todavía de aquella campaña pueda salir alguna? Porque, bueno, Purificación señalaba, ¿no?, que se le había hecho largo. Es verdad que las familias sí nos señalan que se les hace largo y se impacientan. Pero es verdad también que las cosas de palacio van despacio y en estas cuestiones pues que tienen que hacer una formación y que, bueno, pues que hay que hacer unos trámites, se suele alargar. De ahí que todavía pueda salir alguna, es posible. Pero el grueso de esa campaña han sido 50 familias y ya están los acogimientos calzados. Entiendo que la dinámica de funcionamiento, cada vez que haya necesidad de la salida, eso es. Va a ser los constantes llamamientos. Eso es. Sí. Ojalá, no tuviéramos necesidad, pero realmente la tenemos. ¿La campaña de verano cuándo fue? Sí, creo. Sí, el verano. Septiembre o septiembre. ¿Y se va a mantener el o campaña de que estoy sanito? Es Diego, Harry. Es Diego, hermano. Maite, con el centro de UBA, comentasteis la última vez el cierre o el aumento de las medidas de Francia, que había supuesto. Sí. Bueno, pues mira, esto es también algo que evoluciona constantemente, ¿no? En su momento tomamos medidas y conseguimos bajar la ocupación de UBA. Ahora mismo, verano es un momento en el que hay mucha afluencia y lo que hemos hecho ha sido incrementar las plazas en UBA también. Ahora y estamos poniendo en marcha unos recursos especializados para jóvenes entre 16 y 23 años que están vinculados además con la empleabilidad y bueno, estamos ya a punto de sacarlo, pero trabajamos constantemente en UBA
para ser capaces de hacer frente a esas demandas que son por picos, ¿eh? Es verdad que son menores, que la mayoría están de paso, pero que hay que hacer frente a esa necesidad. Ahora otra vez ha bajado, pero ha tenido picos, o sea, fluctúa bastante. ¿Ahora cuántos hay? O no te puedo decir, pero... ¿El número de plazas se habéis aumentado? Sí, hemos aumentado cuatro plazas, cuatro el número de plazas. No, algo menos. Yo creo que era... Es que, joder, no te voy a decir porque no quiero meter la pata. Bai, barkatu, esaten didate bukatu behar degula, ze beste prentxaurreko bat daukagula.